muy contentos con el reconocimiento que el Banco Interamericano de Desarrollo le ha hecho a la gobernación de Cundinamarca con la estrategia más cerca de ti, de la oficina de pensiones, de la dirección de pensiones de nuestro departamento. Una estrategia que nos ha permitido atender a los adultos mayores, a los pensionados, a las personas que más debíamos cuidar en el marco de la pandemia, garantizándoles su mesada pensional, garantizándoles recibir oportunamente e incluso de manera anticipada recursos para aprovisionarse de mercados durante la época del aislamiento y sobre todo cuidarles la vida, cuidar su salud y cuidar su integridad. Hoy recibimos este premio, lo hacemos desde el odontólogo, porque tuve un percance esta mañana, pero ni un dolor de muela podía evitar que recibiéramos este premio tan importante el día de hoy. Este año estamos muy contentos de premiar y reconocer el enorme esfuerzo que hacen los gobiernos subnacionales ganadores por atender a sus ciudadanos en este contexto tan difícil de la pandemia COVID-19. Vamos a ver seis iniciativas muy, muy bonitas, muy inspiradoras y para no demorar mucho y que todos tengan tiempo de exponer los logros que han conseguido en beneficio ciudadanos, vamos a empezar a invitar a los dos ganadores, dos gobiernos ganadores de la primera categoría, que son el segundo nivel administrativo de gobierno. En esta categoría, los ganadores fueron la Secretaría de Educación de Sao Paulo, y invitamos al señor Rostieli Soares, secretario de Educación, a hacer la presentación. Y también está con nosotros el gobernador de la gobernación de Cundinamarca, el señor Nicolás García, que también hará su presentación. Empezamos con el señor Nicolás García, por favor. Felices de tener este reconocimiento y felices de ser tenidos en cuenta por el BID, por esta actuación bonita, que no pretendía nada diferente, sino cuidar a nuestros adultos mayores. En Colombia, los adultos mayores tuvieron el primer lugar en el aislamiento obligatorio. Fueron las primeras personas que el gobierno nacional decretó aislar para cuidarlos y para proteger su vida. Por esta razón, desde el Fondo de Pensiones de Cundinamarca creamos una estrategia para atender a los más de 7.000 adultos mayores, pensionados ellos y algunos con situaciones de discapacidad, para que no tuvieran dificultades en el acceso a su mesada pensional y a los beneficios que desde la gobernación les prestamos a ellos. Por eso desplegamos con todo el cuerpo técnico, liderado por la doctora Jimena Ruiz del Fondo de Pensiones, un trabajo en terreno que pretendió concientizar de la mano de cada uno de los 116 alcaldes del departamento acerca del uso de las nuevas tecnologías a nuestros adultos mayores.